Hola Poppers y bienvenidos a The Pop. Yo soy Raúl y el día de hoy haremos el unboxing de Misterio, de la película Spider-Man Lejos de Casa. Así que, ¡hagamos Pop! Y bueno Poppers, ahí vamos a hacer el unboxing de Misterio, comenzando pues con esta fibra de Spider-Man No Way Home, pero aquí nos vamos un poquito para atrás en el tiempo con Spider-Man Far From Home. Y bueno, podemos ver que está increíble, que abunda en detalles este personaje a simple vista. Ahorita vamos a verlo un poquito más de cerca. Y bueno, la manera en que lo caricaturizaron fue increíble, lo amé por completo, me encantaron cómo hicieron aquí las nubecitas, o bueno, asemejando el humo, está muy padre. Podemos ver que es el número 473 y bueno, no tiene línea porque ya pertenece a Funko, por así decirlo, la licencia de Marvel. Luego podemos ver que pertenece a una colección de un total de 8 figuras, que sería Spider-Man Hero Suit, Spider-Man Steel Suit, Spider-Man Operate Suit, MJ, Happy Hogan, Mysterio, Molten Man y Hyperman. Y esto, bueno, compone a la colección de 8 de Spider-Man. Está muy padre porque es como si fuera la pantalla de, pues, de la computadora de El Hombre Araña, de parte de Stark. Está muy padre. Y bueno, vamos a hacer que esta caja y este personaje hagan pop. Viene con el protector que me gusta, que es el que viene todo sellado. Y bueno, aquí se entiende muy bien porque, como sabrán, todos los Funkos de Marvel y de Star Wars vienen con la cabeza Bubblehead. Así que sí tienen que cuidar muchísimo la parte del protector del Funko. Vamos a separar este Funko por sí mismo y la respuesta es que sí, separa por sí mismo y está increíble el Funko. Tiene un nivel altísimo de detalle y un trabajo de pintura sumamente bien hecho. Simplemente a simple vista ahorita no hay ningún error, está perfecto, está impecable el Funko. Vamos a comenzar como siempre de arriba hacia abajo, comenzando con la cabeza, o bueno, el bubble head de humo. Está padrísimo, me encantó la escultura del personaje, está muy pero muy bien hecho todo, me gustó muchísimo. Ahora si bajamos un poquito más, que es aquí donde va a abundar el detalle, es en la parte del traje. Y vean eso, vean toda la parte de la armadura, vean las manos. Está muy pero muy bien hecho el trabajo de escultura de este Funko, de este personaje, y el de pintura igual. No hay ningún error hasta ahorita. Vamos a verlo de cerca y viene pues con todo. Solamente hay un detalle ahorita que acabo de ver, que es en la parte de la rodilla, como si estuviera derretido esta parte. No sé si fue a propósito o si fue de verdad un error, pero pues, como les digo, a menos que estén aquí cerca, se puede ver ya de lejitos, ya no tanto. O bueno, sí, se puede ver todavía un poquito. Pero bueno, eso no importa, el Funko está muy padre, muy bien hecho. Lo único menos que me gusta de los Bubblehead es que luego se puede alcanzar a ver pues la parte de metal de los fierros, o bueno, más bien del resorte aquí de la cabeza. Pero al menos así no se ve para nada. Está muy padre este Funko, me gustó mucho también pues la nube en la que está flotando el personaje. Y bueno, la capa está increíble completamente. Como les dije, el trabajo de pintura está muy bien hecho. Vean aquí, por ejemplo, los grabados que tiene en la capa. Está muy padre, muy bien logrado todo. Solamente le vi un error de pintura como tal. Ah, miren, aquí hay otro, que sería aquí la parte de la capa. Ok, no vi esto en la parte del casco. No sé cómo se me fue esto, pero bueno. Aquí se ve como donde fue pegado la nube. Les digo que pues, a mí no me afecta. Inclusive yo diría que se ve un tanto bien. No se ve mal. Me gustó bastante el Funko y bueno, en la parte de aquí abajo podemos ver la página interna de Funko, su número de serie y la fábrica donde fue hecho este personaje. Y bueno Poppers, esto ha sido todo por esta parte, no olviden darle like, compartir y suscribirse. Espero que les haya gustado mucho el video y bueno, vamos a darle un último vistazo a Misterio antes de irnos. Y recuerden que hoy y siempre somos The Pop.